inclinatoria de jurisdicción, que esperamos se declare fundada. Pero en anteriores ocasiones él no ha sido juzgado por la Corte Suprema, ¿por qué en este caso tendría que ser así? No, sí, él ha sido juzgado más bien en anteriores oportunidades por la Corte Suprema. Es la única, es el único proceso, el único juicio que veo y que me llama la atención que esté juzgándose por jueces que son de rango inferior a vocales supremos. Doctor, estamos en vivo para temas. ¿Por qué sentarlo a su patrocinado cuando estaba volando en prisión? Porque así manda el procedimiento, lamentablemente. Él está con la garantía de un médico al lado, está medicado. La sala puede determinar realmente si puede o no puede continuar con este juzgamiento, pero si él no se presentara, imagínese usted todo lo que se le vendría encima. Por eso es que, para evitar que se comente, que se diga, porque hay tanta infamia, tanta denostación, hemos pedido, como ustedes habrán oído, que esté el médico legista en la próxima sesión. Ese es el médico absolutamente imparcial quien va a certificar la salud. Pero eso iba en detrimento de su salud. El pedido de recusación, la sala ha dicho que va a correr en cuerda separada o en incidente aparte. Suponemos que en próximas sesiones la sala se va a pronunciar sobre eso. Hay dos situaciones que han surgido, como usted ve, ¿no? El tema de la recusación y el tema de la declinatoria de jurisdicción, que es otra situación o otra incidencia procesal planteada el día de hoy. Hay quienes consideran que sentarlo a su patrocinado responde a una estrategia mediática. No, para evitar ese comentario y justamente para salir de toda esa duda, que esto es mediático, que es un show que es montado, hemos pedido, usted lo ha oído, que el médico legista esté presente en la próxima sesión. En consecuencia, con un médico legista ya vamos a quitarnos todas las dudas. Pero el aspecto del presidente Fujimori, o sea, era penoso, daba un poco de hasta lástima verlo así. Hemos dicho y hemos repetido continuamente esa situación. Y los enemigos, los predicadores del odio, siempre han dicho que no, que esto no es cierto, que es inventado, que es una situación que no tienen. Ahí lo ven, helo ahí, precisamente para...